Hola, hola, ¿qué tal? Este es amigo Lezar Valet y les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals, en la cual jugaremos las 5 partidas que me hacen falta en Elo para abrir la preciada caja diaria del EFC. Pero más allá que hacer eso, vamos a jugar estas 5 partidas restantes utilizando un deck con boca en Elo. Como ven, bueno, tenía un anterior deck Geist y se ha refrescado a este deck con boca. Y vamos a utilizar algo con boca por la única y sencilla razón de que quiero utilizar a Rise of Noel, a la palmera de Navidad de la muerte. Un 8-4 protección, poder y daños. El original Rizom, una 7-4 cancelar modificación de poder y daños. La protección es... protección, poder y daños es peor que la cancelar modificación de poder y daños, pero Rhizome adquiere uno más de poder y veamos si eso es suficiente para pues para superar a la Rhizome original. Una carta que todo el mundo tiene. Chequen el calendario ahí de Adviento, denle click al día 25 y lo tendré, pero ustedes seguramente ya saben eso. Vamos a abrir con Cupanda. Lo más que tiene a su Wayne Stark para proteger su bonificación. Y Hilal. Sí, vamos a utilizar a Hilal porque no quiero que Wendell me la aplique en la siguiente ronda. Y no pueda utilizar a mis anchas a Hilal. Así que vamos a abrir con esta bonita carta. Me gusta el diseño de Hilal. El de Cupanda no tanto. Van a decirme, oye Lezar, ¿cuál es la maldita diferencia entre Hilal y Cupanda? Mismo todo. Bueno, me parece que el diseño de Hilal es más dinámico. Mientras que la de Cupanda es como que de frente. No me gusta el diseño de las cartas de frente. Siempre prefiero tres cuartos. Pero en fin, parece que va Gale LD. ¿Con cuántas pills? No sé. Va a intentar ganarle a Hilal seguramente. Y en efecto, le gana. Va a quitarme muchas pills. Mucha vida. Ahora va a echar a Wendell. Rhizome en esta ocasión. No. No tiene la habilidad, o su habilidad no funciona demasiado. Tiene que echarme a Wendell, sí o sí. Si me echa Wendell, yo tengo que echar a Rhizome. Sí, así de fácil. Vamos a echar a Rhizome con unas 3 pills. Porque no creo que Wendell vaya sin pills. Fue casi con todas. Ahora lo único que hay que hacer es tratar de vencer a Wayne Stark dos veces. Vamos a empezar con Cupanda. Serían 7 y 7, 14 más 10, 24. O con José Stark, 12 más 14, 26. Así que, no, pero le quito el bonus, así que está bien. Así. Así es para ganarle a cualquiera de sus dos cartas. Recordemos que además de los daños de Cupanda, recuperamos uno de vida y uno de pills. Lo cual nos dejará en 3 pills al final. Ok. Los daños, recuperamos un pill y uno de vida. Lo cual será suficiente para que Peyvan le gane a José Star. Tal vez no en Fury, pero no requerimos hacerle el Fury realmente. Y 1A ha dejado el edificio. Vamos a ver qué misión nos ganamos en Elo. Hey, 2000 puntos de combate, nada mal.
Pues vamos a un nuevo combate. Realmente no he jugado mucho en Elo, como se pueden dar cuenta aquí por mi rango. Pero trato de regresar a Elo poco a poco. Este es mi deck, por si no se lo había enseñado. Sí, las había enseñado. batallé mucho para meter a Vecum. Realmente Vecum es una carta que me gusta mucho, pero me faltaba una estrella. Tuve que meter a Jagan en lugar de Mavi al final para sentir que mi trastorno obsesivo compulsivo de tener siempre 25 estrellas exactas se cumplía. Realmente tenía 24, me parecía un deck bueno con Mavi. De 2 estrellas, tendría 24 estrellas. Pero pues ya me conocen. Quiero aprovechar al máximo esa cantidad de estrellas. Si bien creo que Mavi es un poquito más útil que Jagan. No sé. Ahí va Boomstock Collector, al cual voy a cancelar con Ryzen. Aunque tal vez quisiera quitarle ese bonus en este mismo instante. Como tengo a Ryzen, probablemente piense que voy a echarle a Ryzen. Así que mejor echémosle a Cupanda. Le eché más pills de las que esperaba yo. Al menos no recuperó nada. Tenemos que echarle a Payvan para quitarle esa confianza de Balixto. Así que ahí va Payvan con un par de pills. No solamente la confianza de Balixto, sino el menos 4 de vida de Drained. Pathbender no tiene la venganza activada. Así que lo único que le queda es echar a Pathbender para que ya Ryzen no tenga nada que reducirle. O bien sacrificar a Balixto, pero no creo que lo haga. Es su carta de menores daños, por cierto. Ahí va Drained. Con un montón de pills. Ahora sí activa la confianza de Balixto. Yo tengo que echarle sí o sí a Vecum contra Balixto para que Ryzen cancele la modificación de poder de Pathbender. Ok, 8 por 3, 24. Sin embargo, el crecimiento serían 3, 4, 5 y 5, 10. Creo que sí podemos vencerlo. Después tendría 8 por 3, 24. Tengo que ganarle 24 dos veces. Ok. Vecum solamente le va a quitar 3 de vida. Es el problema. Ahí va Vecum. Balixto va a entrar full. Realmente, con su derrota, no tiene problemas Balixto en entrar full. Le quitamos 3 de vida, nos recuperamos una, recuperamos pill, bla 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 bla. Igual, Pathbender tiene 24 y nosotros podemos hacerle Fury perfectamente bien. Sí, no, porque cancela modificación de poder del adversario. Ahí va un Ryzen Fury. Realmente no necesitábamos echarle el Fury. Ryzen le quita 4 y nosotros recuperamos 1 de vida para ganarle por diferencia de vida. Pero, pues, si podemos, pues, ¿por qué no hacerlo? Así que ahí está. Segunda victoria con los Convoca. Nos quedan 3 combates. Para abrir Elo, o sea, para iniciar. Ya saben, las 5 primeras partidas de Elo. Utilicé un deck Geist modificador de pills que estoy, pues no probando ni elucubrando. Pero que estaba, tenía la curiosidad de ver qué tan buenos eran los Geist con sus puras cartas modificadoras de pills. Moraleja no, spoiler, no son tan buenas. Abramos con Jagan, supongo. Jagan. Le voy a quitar el bonus huracán prácticamente. Así que hagámoslo. Probablemente me eche a Derby Queen por tener 2 estrellas. Así que voy a echarle 4
a Jagan. Derby Queen tiene que echarle 4 exactamente para ganarle a Jagan. No es cierto, porque Jagan solamente tiene 6 de poder. Tiene que echarle mínimo 3. Ay, no sé. El punto es que no va a echar a Pacareza porque no solamente reduce sus daños, sino que necesita muchas pills para ganarle. Así que la mejor opción es Derby Queen y guardarse a Pacareza por si acaso logra copiarle los daños o reducirle daños a Betul. Así que tiene que echar a Derby Queen en este instante y tratar de ganarle a Jagan a pocas pills o a la menor cantidad de pills posibles. Tiene que echar a Derby Queen, tiene que echar a Derby Queen. No tiene otra opción. Ahí va Derby Queen. El punto es, ¿con cuántas pills? Perfecto. Le hacemos 4 daños, recuperamos 1 de vida y 1 de pills. Una de las razones por las cuales Convoca no tiene reductores de daños, al menos permitidos en Elo, que yo sepa, más que derrotas, es precisamente que su más 1 de vida actúa como una especie de reductor si lo vendes de esa manera. Ok, creo que ahora podríamos meter a Hilal. Vamos a ver si pega la famosísima Hilal. Ok, la deja pasar. Le vamos a quitar un pil y ganaremos uno nosotros. Eso no es lo mejor del mundo, pero le quitamos el bonus. Eso que ni qué. Con la venganza activada, vamos a ver, serían 60 más 60, 68, 72. Más 12. No le ganamos. No le ganamos. Así que vamos a intentar echarle 2 pills a Ryzen. Para ver si me echa a Pacareza sin pills. Echó a el Cusco. No esperaba eso. Le ganamos. Y finalmente a Pacareza sin su respuesta. Va a vencer a Betul, pero no va a ser ni de cerca suficiente para vencerla. Obviamente apliqué la clásica. Oh, Betul tiene la venganza. Eso significa que Ryzen va sin pills. Y no. bueno. Ahí está eso. ¿Cuántas combates nos hacen falta? Que nos hace falta 2 más para esta preciada caja del EFC. Ok. Vamos al segundo lugar de este estrato de la torre. o como se llame. Del Elo Fighting Championship. ok. Ahí está Ryzen Noel por fin. La razón de ser de este video. Vamos a ver qué tal. Y está Ryzen y Ryzen Noel en el mismo deck. Así que vamos a ver qué tal le va. Se protege contra los Ghost Town. Así que vamos empezando con el Ryzen normal. Dos pills. Porque tal vez Comanche vaya con un pill. Aunque tal vez Comanche se lo guarde. Creo que va a echarme a Guts. Más bien. El problema va a ser que... No va a echarme a Guts. Ni de cerca. Va a echarme o al Dr. Van Dort o a Comanche. Espero que entre Comanche, pero con un pill. El Dr. Van Dort no reduce nuestro poder. Sin embargo, con su habilidad... Más 2 de vida y pills. Puede fácilmente meterle 5 pills sin ningún remordimiento. Vamos a ver a quién utiliza. Yo espero que utilice a Comanche a un pill. Aunque probablemente se vaya a guardar a Comanche contra Vecum en turnos posteriores. Así que la respuesta será el Dr.
Victor Van Dort. Bueno, no es doctor. ¿Es doctor? Enterrador concienzudo. Ok. Siempre que veo a Victor, es como el doctor Victor Frankenstein. Ahí va Victor Van Dort con 4 pills. Bueno, 3 más la extra. Va a recuperar todo lo que usó. Y más. Ahí está Valixto. Tal vez en Bluff. Aunque no puedo permitir que entre Valixto. Así que... Ahí va Comanche. Vamos echándole a Rise of Noel entonces. Con algo de pills, porque realmente no me puedo permitir. Uy, me faltó un pill. No me podía permitir que me ganara por más vida. Ella tiene 16. Pero vamos a perder porque... Ultra Betul sin pills. Porque bien puede echar a Valixto full en este instante. Recuperar buena cantidad de pills. Y después meter a Guts full también contra Vecum. Y yo solamente recupero un pill. Para ganarle a Valixto debía echar a Betul full. Más 16, no, creo que no la ganaba. En cualquier caso, olvido que no me toca a mí. En cualquier caso, Guts son 5x5, 25 más 20, son 45 de ataque. El Fury ni siquiera lo intento. Bueno, 45 de ataques virtuales. 25 y él me quita 20 en total. Bien, creo que mi fallo en este combate fue haber dejado que entrara el doctor Victor. Esperaba que utilizara más pills, eso sí, era mi esperanza. Unas 6 pills, pero no. Bien. ¿Quién es mejor? ¿Rhysome o Rhysome Noel? Creo que las dos son buenas. En lo que salen mejores 3 estrellas, creo que se verán las dos en los decks. Obviamente, Rhysome Noel es más viable por sus 8 de poder, pero Rhysome es mejor por su habilidad. Así que bueno, échenle cuentas. Vamos a empezar con Jagan. Échale 2 pills a Jagan, que tiene solamente 4 de poder, para que alcance los 12. Ahí está, no necesitaba echarle ni un solo pill, pero bueno. Recuperamos igualmente 1 de pill y 1 de vida. Ahora, vamos a echar a Hilal, pero en esta ocasión no con tantas pills. Prácticamente la estoy desperdiciando, pero lo más probable es que si echo a Hilal, me eche o una de dos. O me eche a Kruger para vencerla. O me eche a Heather para anularme la habilidad y vencerla. O bien a Jesse con un montón de pills para regresarse un poco de la vida que perdió en el anterior turno. Vamos a ver con cuántas entra Jesse. Entra con 4 pills. Bueno, 3 más la extra, ya saben. Vámonle ganando. Sin embargo, tiene muchos daños. Ese es el problema. Heather... me conviene echarle a Kruger, a Vecum. Sin embargo, por lo mismo, creo que está echando a Kruger con muchas pills. 1 por 7, 63. El problema es que Heather tiene muchas pills. Digo, tiene mucho, mucho poder con su bonus. Y no se lo puedo anular con Cupanda. Y si pierdo a Vecum, es mi carta de mayores daños, Vecum. Uh,
podría aprovechar solamente los bonus. No tengo idea. Kruger seguramente va full. Vamos a pensar que va full. No presenta 63. 6 por... No le gano. Kruger va full. No. Iba sin pills. Sin embargo, debe echarle a Beckum en ese caso. Para hacerle perder más vida. Ahora, Heather. Heather va a ganarle a Beckum sin ningún problema. Y va a hacerme 6 daños. Así que debí echarle a Beckum en lugar de a Kupanda en el anterior turno. Pero el problema fue que sospechaba que Kruger iba con pills. Pero bueno. En fin, ahí va. El último combate de este corto video. Sí, un corto video. Pero nos vamos con el aprendizaje de que este año Les Arbalet va a utilizar a los Convoca más seguido. Es un clan que me gusta bastante. ¡Herpeto! Una carta común que ya no se ve tanto en los decks Freaks, pero para Type 3 creo que es bastante útil junto con Hambre. Una 12-7 en el turno de Hambre, obviamente por el valor mismo de Herpeto, pero no se ha visto mucho en los últimos tiempos. En fin, esto ha sido por el día de hoy. Este fue su amigo Les Arbalet. Sigan jugando Urban Rivals y nos vemos para la próxima. Saludos a todos y adiós. ¿Cuál les gusta más, Rhizome o Rhizome Noel? Ponlo en los comentarios. Adiós.